¿Os podéis creer que me he hecho leche caliente que nunca me hago? No tengo colacao, se me ha terminado. Hola chicas y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 22 de enero y es un sábado de mucho, mucho frío. Ahora os digo la temperatura, me parece que he visto menos 8. Diría que hoy la máxima es menos 1, así que veremos. Os voy a explicar el plan de hoy. Hoy es uno de esos días que me he levantado como con energía, con ganas de hacer cosas, con ganas de disfrutar el día, de salir, ir a algún sitio que me apetezca, andar por ahí, como no un día de esos que también tengo muchas veces de estar en casa, de que no tengo energía, de uy, que voy a grabar hoy. No, un día positivo. Me he levantado esta mañana y me he hecho leche, pero que no tenía colacao. Ha sido la decepción máxima de hoy, pero va a ser la única decepción, porque yo os digo que estoy muy positiva. He estado poniéndome música, cantando, me encanta ponerme música con el altavoz nuevo, lo estoy aprovechando muchísimo, muchísimo. Y nada, eso, he desayunado, me he duchado el cuerpo, me he puesto las cremas, me he lavado los dientes, me estoy vistiendo, todavía no me he pintado, o sea, todavía estoy a medio hacer. Pero quería coger la cámara para deciros hola. El plan de hoy no es que haya plan hoy. Lo que yo sé es que, bueno, hoy estoy sola porque Nick por unas cosas que tiene que hacer se tiene que ir a Long Island y voy a estar sola, pero es un día de esos que digo, no puedes siempre depender de la gente para hacer planes. Y yo sé que alguna vez que os he grabado vlog con vosotros, que he estado sola por aquí, por Nueva York, que he ido a hacer alguna cosa o a mirar 4 tiendas, lo que sea, me pone de muy buen humor, también me lo paso bien. Y es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando, no puedo siempre depender de la gente, de un amigo o de mi pareja que me acompañe a hacerlo todo, ¿no? Y eso, que me dé el aire, que me dé el sol, últimamente, no sé, este invierno tan de enero, febrero, tan invierno, se me está haciendo durillo, pero no por estar triste, porque no estoy triste, la verdad, es por el hecho de que estoy todo el día en casa, además la oficina está cerrada, entonces me siento que no me da el aire en la cara, que no me da el sol, que no salgo, que no camino, que voy de la cama al escritorio, del escritorio al sofá y del sofá a la cama. Voy a terminar de arreglarme, bueno, de pintarme y esto, y mejor os cuento el plan antes de salir de casa. Ya me he cambiado, no sé, ese jersey que me había puesto, que saqué que os enseñé en el haul de Zara, me encanta, me parece súper chulo, me encanta con pantalones blancos. Y hoy como que no me quería poner pantalones blancos, no sé, no me veía porque me había puesto tejanos, así que me he cambiado. Me he puesto esto, sabéis que soy muy fan de pantaloncitos con camisa por dentro. Esta camisa, no sé si es de mujer, pero de hace tiempo que me la dio mi madre o algo así, o si es de hombre directamente, pero me encanta, es como cuadradota, es de grandota, con el cinturón. Así voy mucho más cómoda, como mucho más yo. Llevo la camiseta interior esta que os digo, las típicas de toda la vida, de niña buena, con la manga por aquí, abrigadita, porque no estamos a menos 8, estamos a menos 4 grados. Ahora sí que ya estoy pintada, me he puesto lentillas y ya estoy lista. Nos vamos a ir en breves, voy a explicar, simplemente quiero pues salir a dar una vuelta, ¿no? Entonces hay una tienda que se llama Pottery Barn, que es famosa, o sea, no es una tienda, yo creo que es una cadena de tiendas, ¿vale? Y son de decoración tipo crate and barrel, de en plan de cosas bonitas y un tanto caras, tengo que decir, o sea que igual voy y no compro nada. Pero es esas tiendas que he visto cosas en la web, es una tienda bonita y quiero verla. Hay una por el Flatiron que nunca he ido y pues yo que sé, voy a coger el metro, me voy a ir al Flatiron, voy a darme una vueltecita por el centro de Nueva York, así que venga, vamos. Ya estoy en la calle, chicos, estrenando mi gorrito nuevo de Zara, que es una monada, calentita, no hace demasiado frío, pero yo me he puesto el abrigo más abrigado que tengo. Y nos vamos a Union Square. Nos vamos a Union Square porque uno, hay el mercadillo de Farmers Market de los sábados, al que echaremos un ojo si está. Y luego iré a ver el Pottery Barn, que está entre Union Square y el Flatiron. Luego iremos al Flatiron, a esa zona que también me gusta. Igual entro en Eataly para echar un ojo, que es este mercado con restaurantes y todo italiano que me gusta tanto. Y del Flatiron subiremos andando hacia Macy's, la calle 34, y allí echaré un ojo al H&M Home y alguna otra tienda que hay por allí. Venga, ahora al metro. Y mientras voy al metro y todo el camino, aquí tengo los únicos 3 programas que escucho. Hora 20 y pico, Nadie sabe nada de la vida moderna. Los sábados, mi día favorito de la semana, porque hay capítulo nuevo de Nadie sabe nada. Venga. Y estamos en Union Square Park, en el típico salida esta redondita que sale en muchas películas. Y sí que está el mercado de los sábados, es un Farmers Market. Eso quiere decir, pues, como un mercadillo de cosas que viene de granjas del estado de Nueva York y productos locales y todo eso. Es muy chulo este mercadillo. Una vez ya vinimos, si os acordáis, compramos setas, un tipo de seta muy buena y muy cara. Así que eso, tienen cosas buenas, pero el precio es bastante elevado. Así que voy a darme una vueltecita, porque eso, me he venido a disfrutar, a pasar la mañana o el día, ya veremos, y no tengo ninguna prisa. Este mercadillo, por cierto, es el mercadillo que sale en la nueva temporada de Sexo en Nueva York, que se llama Just Like That. Pues justo en hace dos episodios, bueno, para mí hace dos episodios que salió, que viene Miranda aquí, se encuentra su profesora, pues están en este mercadillo, porque obviamente ellas no compran la fruta en Trader Joe's, la compran en el Farmers Market. Si os podéis fijar, en el suelo hay como mucha sal. Está muy blanco. No sé si es arena o es sal de cuando nieva, que tiran mucha sal para que la nieve se deshaga. Pero bueno, las paradas en realidad aquí no es que sean muy bonitas, como veis. Son paradas tipo tienda. Pero pues, por ejemplo, homemade pies. Pies, o sea, tartas hechas a mano. Mirad esta tienda, qué bonita. Todo de flores secas. Hacen coronas por ahí. Y flores secas, qué lindo. Muy chulo. Me voy a apartar un momento de toda la gente, todo el bullicio, para hablar, que me da vergüenza. Lo único que he visto que igual me hubiera gustado comprar son manzanas, que vendían unas bolsas de manzanas del estado de Nueva York. Que se veían buenísimas, de todo tipo, por 4 dólares. Lo único es que, claro, hoy quiero caminar bastante y las manzanas pesan, ¿no? Pero bueno. A mí me gustan los sitios de pan y de pastas, pasteles y pastas, pero tampoco nunca compro. Creo que esas amarillas son las setas que compramos la otra vez. Bueno, dejamos el Union Square atrás y nos vamos a ir para allá arriba. Para allá arriba llegaremos al Flatiron. Lo que pasa es que yo voy a girar en la calle 20. Voy a girar a la izquierda para ir a Pottery Barn. Esta zona es muy chula, siempre hay mucha gente, mucho ambientillo, no hay mucho tráfico, está muy bien. Hola Ander, buenos días de sábado. Hoy me he levantado muy motivada y estoy por Union Square, Flatiron, todo esto, viendo tiendas, Farmers Market y tal. Si quieres, dime si te apetece bajarte por aquí, podemos comer, si te apetece, en el Eataly o en el Shake Shack de delante del Flatiron. No hace mucho frío y hace solete, ya me dirás. En realidad, antes de girar por la 20, en la 19 en la esquina está Fish's Eddy, que es esta tienda de platos de antiguos negocios de Nueva York, todo muy vintage, muy chulo, cosas de casa, más que nada platos y menaje, vajillas y tal. Vamos a echar un ojo. Ahora sí, vámonos para allá. Por cierto, Ander me ha dicho que sí que viene a comer. Ya he llegado a Pottery Barn. Hace ya un tiempo que en realidad venir a ver el Flatiron no merece la pena. Es esa esquina, está con andamios. Perdón, hay un camión, ahora os hablo. Qué mal, se me está acabando la batería de la cámara, me había olvidado de coger otra. Bueno, os grabaré con el móvil. Ese de ahí es el Flatiron. No tiene ninguna gracia, ninguna. Hace tiempo que está así, ¿eh? Tiempo. Así que bueno, estoy aquí, creo que voy a entrar al Eataly hasta que llegue Ander y decidamos dónde vamos a comer. Bueno, ya os he dicho que ahora estoy grabando con el móvil. Mientras espero, he ido un momento a echar un vistazo a Eataly. Me parece una buena opción como para comer aquí. Bueno, si está el Shake Shack abierto. Diría que aquí hay un Shake Shack, que es al aire libre, si está allí. Es como muy famoso, nunca he comido aquí. Igual me parece buena idea, a ver qué dice, el comer aquí y luego ir al Eataly a coger un pastelito de esos de postre. Pero mientras él viene, que le he dicho que no tenga ninguna prisa, me voy a sentar en el parquecito este delante del Flatiron, que hay unas mesitas y tal, al sol, a tomar el sol. Oye, ¿qué harán aquí? Que hay estas sillitas. ¿Se podrá uno sentar o son sillas como de alguna clase de arte? Qué guay, sí que te puedes sentar. De hecho hay gente sentada. Me he puesto aquí en primera fila. Está súper bien tomar un poco el sol. No, pues ya os he dicho que no lo veía yo muy claro. Es una exposición de arte en que hay es una réplica de los asientos de una escuela o no sé qué, que está hecho, bueno, ahí lo pone. Así que nos han echado a todos porque, nenes, es arte. Yo creo que cuando uno de los chicos que cuida el parque, ¿no? Nos ha dicho que nos teníamos que levantar, que esto no era para comer ni para sentarse. Y yo, por curiosidad de verdad, no le digo, ¿y qué es? Porque no lo había entendido. Y me dice, yo creo que le da un poco como de vergüenza al hombre decir que era arte. Y me dice, es arte. Y yo, ah, vale, vale, gracias. Ah. Hola. Wow, cuántas ardillas. Aquí con Ander vamos a comer en Eataly dentro, porque fuera al principio no, pero cuando te quedas un rato hace mucho frío. Estamos en un restaurante en Eataly que se llama La Pasta y la... No, La Pizza y la Pasta. Tiene muy buena pinta y es muy cuco. Vamos a ver qué tienen. Hemos pedido burrata. Lo de encima, ¿qué debe ser? Vale, no, es una calabaza, tipo calabaza. Ah, como una calabaza o algo así por encima. Bueno, y nos han traído pan con aceite de momento. Ya hemos comido y yo aquí estoy para mi tartaleta. Bueno, después de ir un momento a H&M y a mirar alguna cosilla así a un par de tiendas, ya nos vamos. Como podéis ver, el Farmers Market ya lo están recogiendo, ya se está haciendo de noche. Son las 5:10 y nos vamos para el metro. Bueno, pues por fin en casita, son las 6 de la tarde. Uf, estoy muy cansada, pero muy cansada en plan bien. Cansada de... Es que ya me estaba desabrochando para cambiarme. Cansada de haber aprovechado el día, haber estado por ahí. Cuando me he ido pensaba que iba a volver a la hora de comer y al final las cosas han ido surgiendo. Ha sido un día súper chulo, me lo he pasado espectacular. Espero que os haya gustado ver un poquito de Nueva York. Y ahora lo que tengo que hacer, aparte de editar un vlog para mañana domingo, que se me ha quedado bastante atrasado, pues aparte de eso, que lo quiero hacer cuanto antes para quitármelo de encima, me voy a poner el pijamita, cómoda, ya sabéis que os he dicho que estoy sola esta noche, encender velitas, ponerme una película o una serie esta noche, no sé. Es feo que se haga de noche tan pronto, pero también te da más tiempo para disfrutar de ese tiempo en casa, acogedor, recogidito. Además ahora ya hacía muchísimo frío por la calle porque se hace de noche y ya, además después de todo el día ya tienes frío, tienes ganas de estar en tu casa calentita. Me han llegado dos paquetes que habéis visto que me ha dado el conserje, pero no os lo iba a enseñar, pero creo que mejor porque he pedido varias cosas, últimamente estoy como muy gastona y he pedido varias cosas que me llegan entre hoy y el lunes. Así que la semana que viene ya os haré un vlog normal, pero en ese vlog pues ya os explicaré todas mis compras recientes que hay de cosmética, hay de ropa y de zapatos, así que ya os lo enseñaré. Ya son las 9 de la noche, incluso un poco más. Me ha llevado bastante rato editar el vídeo y además he estado viendo también un vídeo de Alexandra Pereira en YouTube que me encantan. Y ahora me ha entrado hambre, es un poco tarde pero me he decidido a comer porque si no irme con hambre a la cama es fatal. Me voy a hacer, como siempre que estoy sola, no sé por qué coincide, una tortilla francesa, me apetece muchísimo. Y luego que tengo un poco de aguacate y un poco de tomate para hacerme un acompañamiento de ensaladita. Y encima de la tortilla francesa le voy a poner la última loncha que me queda de este queso de Nueva Zelanda, el cheddar este de Nueva Zelanda de Trader Joe's, que está buenísimo. La voy a deshacer encima de la tortilla. No es por nada, pero le he puesto el aceite español, este pequeñito que me traje de rosa de oro, que me traje de España. No sé si se aprecia este queso deshaciéndose. Siempre estoy como muy inspirada, y muy inspirada en tortillas francesas, con eso, con tomate y así, cuando estoy sola en casa. Es como que entre semana y así, cuando estoy con Nick, no me apetece casi nunca tortilla francesa, y cuando estoy sola de repente me vienen como unas ganas incontrolables. ¿Por qué será? Bueno, creo que voy a cerrar aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado salir de casa, ver un poquito más Nueva York. A mí me ha encantado, me encantan estos días que tengo de motivación máxima de salir, convencerme de salir, ver cosas, pasármelo bien. Voy a cenar tranquilamente y a lo mejor ver algo en YouTube, a lo mejor ver algo en la tele, aunque no sé exactamente el qué, ya no tengo más ideas. Me iré a dormir pronto. Y nada más, darle like si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchos besos. Adiós.